Recomiendo y estamos aquí en lo que es una de las vinotecas más exclusivas que tiene la ciudad de Santa Fe. No por decir exclusiva, nos referimos a clases sociales, sino porque uno se puede sentar aquí y, como en este caso nosotros, comer o degustar una picadita, tomarse un vino con amigos en esta mesa redonda que se han preparado. En este caso en López Casa de Vinos, en calle Junín, a pasitos de calle San Jerónimo. En este caso con tres de las tantas caras visibles que tiene López Casa de Vino y la vieja Dama Juana. En este caso, bueno, los saludamos al cabeza, insignia, bueno, del barco. No, el que más tomo sería. Claro, sí, bueno. El que más tomo. Rodrigo López, ¿cómo anda, Rodrigo? Hola, Maxi, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Además, hacía mucho que no te veníamos por acá. No veníamos, y aparte que no, siempre lo veías Esteban acá. Exactamente, por eso vos no te hacías muy frecuente aquí. ¿Cuándo vengo yo? No, claro. Te escapaba para la otra puerta. Yo pasaba por ahí adelante, por ahí atrás. Esteban, Mariano, ¿cómo andamos? Bueno, Esteban de López aquí sería el dueño de casa y Mariano el dueño de casa de allá de la vieja de Majuán. Un infiltrado. Exactamente. Pero bueno, vine a colaborar de vez en cuando. Rodri, te veo ahí con una caja. No sé si la caja vengadora, ¿qué es esa caja que tenés ahí? No, es una caja. No, sí, estamos llegando a fin de año y el negocio se está preparando para un montón de cosas que tenemos. Ahí te lo van a mostrar en un ratito. Tenemos un montón de opciones navideñas, desde caja navideña, canastas, obsequios, estuches. Y unas latas por ahí también, tipo unas latas. Ah, nosotros, mira, hay una cuestión siempre el negocio trató de hacer es tratar de administrar. Lo usual es que a uno para fin de año, sí, aparte, viste, lo usual es que a fin de año siempre te regalan una canastita, mucha gente tiene la suerte que le regalan canastas navideñas y ese tipo de cosas. Y bueno, lo usual es una canasta, ¿no? Que tiene que ver con productos navideños y con cosas para disfrutar en la familia. Y bueno, nosotros lo que hacemos es jugar un poco a que tener otras cosas. Ese tacho, digamos, es un recipiente que se puede usar para muchas cosas. Desde frapera gigante, donde uno puede poner unas cervecitas ahí adentro, unas pininas, o una botella de champán, o no sé, tacho de residuos, es para cualquier cosa. Hay unos cajoncitos de madera muy bonitos que usan mucho las mujeres para poner plantitas. Tipo boleras. No, una cajita tipo una cajita, mira, es como una caja de manzanas, pero ilustradita, armada bonito, como para poner un balcón con unas plantitas, bueno, las tradiciones de cajas navideñas, hay fraperas, hay no sé qué más hay. Los cofres. Esos son los cofres, que se decía. Los cofres. La baulera yo le decía que los cofres. Claro, los cofres que son de madera reciclada, que están muy buenos, como algo distinto, todo de alta gama, no además lo que va adentro de cada uno de los cofres. Tenés las canastas de mimbre, las tradicionales canastas de mimbre, que vienen con sidra, pan dulce, el turrón, todo completo. Y bueno, y las cajas navideñas. Que son esas que tenemos acá. Esas que tenemos ahí. Sí, la insignia de la vieja Dama Juana y del otro lado de. Sí, en realidad, claro. De López. De López. Están las dos. Lo trajimos Mariano para que dé vuelta la caja. Necesitábamos una persona. Che, no, pero bueno, nada, tenemos un montón de cosas. La idea es que siempre es atenderlos y recibirlos. Opciones hay muchísimas. Las posibilidades económicas de todo tipo, de todo precio, se arma, siempre. Eso hay... yo le voy a decir, que uno puede armar la caja. No es que la caja es como en un supermercado que lleva esto, 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 sino que vos venís, elegí el vino, elegí el chocolate, la rapiñada, la almendra. Tenemos un proceso estándar, claro. Que nos caracterizamos es, o sea, hay tres o cuatro modelos de caja que ya están estandarizados, pero si hay algo que siempre nos caracterizamos nosotros es, bueno, escuchar al cliente. ¿Qué quiere el cliente? El cliente me dice, bueno, yo la quiero, pero en vez de la sidra, dos champán. Claro. Bueno, se arma, se ve el precio y se trata de conjugar lo que busca el cliente, ¿no? Siempre, obviamente, con un tiempo de coordinación previo, claro, y todo, si es que porque no hay obviamente, anterior. Exactamente, en un día no se puede, pero hablándolo previamente y todo, se puede coordinar y armar cajas en función a lo que busca el cliente, ¿no? También. Y en Navidad se hace de un día para el otro. Sí, llega un momento que hasta lo hace mecánicamente, yo diría, ¿no? Está bueno eso de hablábamos, porque por ahí uno puede jugar cuando arma la caja o lo que quiere llevar para regalar, ya sea empresarialmente o para la familia, con la calidad de los productos también. Que eso, bueno, está bueno también. A ver, yo digo, son productos hasta exóticos algunos. No, eso fue. Mira, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con
También está bueno, digamos, fin de año, Navidad, son fechas particularmente que tienen por ahí mucho significado para mucha gente. Por ahí está bueno dedicarse un ratitito a pensar en la gente que por ahí nos dio una mano este año, porque uno no vive solo, vive en una sociedad que por ahí demanda muchas cosas, pero también te otorga otras cosas. Y hay mucha gente que sin duda, si uno se pone a pensar, te ayudó a pasar un mejor año. A veces por ahí no salió el mejor año posible, pero te ayuda a pasarlo mejor o estás cerca de uno. Y por ahí nosotros tenemos una gran posibilidad de que uno pueda armar el obsequio de acuerdo a muchas cosas. A cosas exclusivas, a cosas con cierto valor de marcas, o cosas distintas que por ahí van por otro lugar, por vinos muy particulares, realmente pensado en una persona en particular. Hay un poco de todo. Y los precios también. Hay desde muy económicos hasta cosas exclusivísimas. Bueno, a mí se me viene a la cabeza a uno que le gustan las aceitunas, por ejemplo, las aceitunas rellenas con panceta. Sí, hay mucha gente que le gustan los escabeches, y esas también, cosas que también verdad. Están, o ese tipo de encurtidos que también están muy buenas y son cosas particulares. Y después están todas las cosas navideñas, hay una almendra que hace una gente de San Juan, que son recién una almendra bañada en chocolate y son espectaculares, que tiene una almendra buenísima, de primera calidad, que están muy buenas. Hay unos mix de frutos secos también, que son cosas que por ahí se usa bastante a la mesa navideña. Y después todas las cosas tradicionales, de turrones, pan dulce. Hay un par de pan dulces, un par de pan dulces de tipo genovés o del otro también, que son realmente de marcas, de primeras marcas, y hay algunas cosas que son un poco raras, pero tuvimos que, bueno, la verdad que cada vez que llega, lo probamos, hacemos una ruedita, y hay algunos que son buenísimos. Bueno, Mariano no me deja mentir, pero yo pasé hace 10 días, lo he pasado por allá por la Dama Juana. Lo encontré tomando, no era, no, fue un mal momento. No, porque era en la mañana todavía no. Pero le dije, che, Mariano, el otro día pasé, vi una tablita o una bandejita que habían preparado con un salame, que además vos entrabas y ya el salamito te tumbaba. Está bueno eso también. No, claro. Eso además varías también con eso. Mirá, hace un tiempo, Esteban está un poco más en el tema, pero es un tiempo que la gente, digamos, nosotros vamos contramano con lo que es navideño, o sea, el hemisferio sur, digamos, te regala chocolate, esas cosas que por ahí son, digamos, de... Bien calórico. Claro, bien, ok, pero es de más del hemisferio norte. Pero hace un tiempo que se fue corriendo un poco, toda esa cuestión navideña hacia lo gourmet. Y hoy se regala bastante... Por ahí, cosas que estén más relacionadas con un buen momento, tanto como lo navideño en particular. Sí, pero no lo tradicional navideño del turrón de chocolate que hace un 38 grados acá. Y sí, que abrí la bolsa y están todas derretidas. Sino buscar algo un poco más gourmet, un poco más también para nosotros, para nuestro momento del año y todo, en este momento del año que es el verano. Que donde van esa una clase buena de productos, claro, algunos productos como los quesos saborizados, los salamines, las masitas saborizadas, las tostaditas, hay unas tostaditas que son excelentes, el tema de los escabeches. Sí, el conejo lo he probado. Que son conejo, bizcacha, hay un montón de variedad distinta. Y bueno, y después todo lo que es la parte de las pastas de aceituna. Las ensaladas griegas, las aceitunas, como decía, con los rellenos esos que con queso, con panceta, con un montón de variedades de distintas, con queso de cabra. Corazones de causile también. Ya las conoces a todas. Sí, son tantos años. Hiciste bien la tarea. Claro, a Rodri lo conocí cuando era gordo como yo, imagínate. Ahora bueno, en la mitad, pero bueno. Pero la verdad que eso se ha corrido bastante. Y aparte siempre me pareció una cosa bastante apropiada también, digamos, de que por ahí está bueno, digamos, porque es un regalo un poco más personal, encaminarlo, digamos, hacia lo gourmet. Por ejemplo, se regala mucho el tema de tablas y ese tipo de cosas. Claro, yo cuando decía que lo vi, me acuerdo lo vi con el salamecito colgado, todo ya listo para... El pedacito de queso, la bondiola, todo eso como para decir, bueno, que por ahí da más para la época del año nuestra. Además, como que tira el encuentro, yo diría, ¿no? Más para la peña que para... Pero de tira. Sí, en realidad uno... Para cualquier momento. Sí, no. Para la misma mesa navideña, ¿no? Uno cuando arranca la mesa,
siempre está. Y además que en Argentina somos mucho la parrilla también. Ya sea caliente por hacer un costillar o frío como hacer un lechón a la parrilla, que lo comes frío, tibio alguno. Sí, sí, sí. Pues juega con eso. Un lechón con un cirá. ¿Eh? Y un champancito y un par de champancitos. Mientras lo va haciendo. ¿Eh? El champancito lo va haciendo. En el proceso. En el proceso. Y aparte de aperitivo. También. Aparte de aperitivo, siempre. ¿Viste? El otro día estuvo Pedro Rosell. Le hicimos la entrevista. Okay. Y bueno, siempre, él hablaba del espumoso. Siempre me corrige, yo digo espumante, y es espumoso en realidad. Y él hablaba siempre que, digamos, de los momentos de consumo. De hecho, hicimos una cata ese día. No sé si, exactamente, la brava. Una cata, claro, que un montón de... Nos filmamos con todos diferentes tipos de... Yo digo, de momento son cositas, chocolate, menta, sal, azúcar. Exactamente. Queso. Bueno, todo eso, y tiene que ver con el momento también, con el momento de consumo. Y el espumante. De aperitivo, es una de las mejores ocasiones de consumo de espumante. Si bien se usa mucho de trasnoche, se usa mucho con el postre, que por ahí no es el momento para marearlo mejor, pero el espumante de aperitivo es una cosa que no se la pierdan, fresco, a temperatura. Haciendo un asado, te digo, es espectacular. Pero si no, de aperitivo. No se usa eso, ¿no? Para se usa nada. Poco, ¿eh? Se usa poco. Y realmente es el mejor momento. Realmente es el mejor momento. Así que bueno, si quieren nos pueden buscar a Mariano en... Sí, que hace otras cosas aparte de mover las cajas. Exactamente. Mariano, ¿hay algún en lo que vos ves de todos los días de la gente, notás algún, exigencia mayor de la gente, de lo que va a pedir, de lo que compra? Sí, una evolución en el paladar de la gente con los años, en un principio de consumir productos mucho más básicos y con el tiempo ir evolucionando a productos de mejor calidad, mejor elaborado. Como que se va estudiando las cosas también, ¿o no? Sí, ahora la gente se culturiza mucho más en lo que es eso, ¿no es cierto? O sea, hay mucho más con información al alcance de la gente, ya sea por internet o publicaciones. Entonces la gente también eso le va elevando el nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Tenemos un amigo que nos conoce, el ruso. No se puede decir nombres acá, pero contamos los códigos. El ruso dice, yo me acuerdo que me vendías un vino de porquería, que todavía él lo guardaba, llegaba a la casa y lo guardaba. Lo guardaba para cosas. Hoy toma vino de alta gama, buenos vinos, y siempre se acuerda de eso, de esa anécdota de que, che, arrancamos tomando una marca que todavía sigue estando, pero ese fuera un vino económico, ¿no? Esteban, ¿acá también la gente exigente? Sí, cada vez más, como decía Mariano, por ahí hoy el tema de encontrar información, de que te... Está lleno de información sobre los vinos y todo, y cada vez uno va creciendo, yo creo, ¿no? Que el consumidor cada vez va creciendo más. Uno arranca probando cierta clase de productos y después uno, como desafío propio, siempre empieza a decir, ¿cuál es el que sigue a este? Y después el que sigue a ese. Es un poco, ¿no? Va subiendo escaleras. Es la evolución. Tiene uno como consumidor, ¿no? No, que aparte también, ¿sabés qué? Uno mismo, hay muchos socios del club que dicen, che, tomamos probando algunos vinos, y después que son, vienen con la cuota, y la verdad son muy ricos vinos. Y después llega un momento que preferís hasta no tomar vino, tomar otra cosa, si no tomas algo rico, realmente, porque el otro te parece desagradable, te parece algo, digamos, que no está bueno, que por ahí preferís alguna bebida neutra, agua o lo que fuera, otro tipo de bebida, y no tomar algo de inferior calidad. Muchachos, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por visitarnos. Estoy contento por el estreno de Mariano. No hay que dejar pasar algo por alto. Él ha estado cuando grabamos, me acuerdo, un fin de año, sentado en la mesa. También se escondía atrás de las cajas. Sí, con vino y cosas, me acuerdo, con el amigo de vino y cosas. Que... Con Oscar. No, nunca me acuerdo nada. Yo vino y cosas, sé que así. También le mandamos un chivo porque es amigo también de la casa. Pero ya ha estado. Sin hablar, ha estado sentado en la mesa. Es que Mariano parece tímido. Pero no, no es. Es cuestión que le tiramos el hueso para que corra. Tema que no larga el hueso, ¿no? Muchas gracias, Rodri. Un gusto recibirte. Mariano. Gracias. Buen debut.
¿Esteban? No, no, gracias a vos. Igualmente te reto porque hoy faltó la picada. No, bueno, faltó la picada y el vino. El vino, bueno. El faltó vino. El vino, o sea. Tal vez lo tomo esta noche en casa. ¿Sí? Ok. Gracias. Y bueno, un poquito bajar la caña. Gracias, muchacho. Aquí en López Casa de Vinos y también con los amigos de la vieja Dama Juana, compartiendo lo que son los distintos tipos de cajas navideñas, de regalos, agasajos y también... regalos para uno mismo que se puede hacer para estas fiestas, para pasarlo en familia, con amigos. Aquí, en López Casa de Vino y en la vieja Dama Juana, lo recomiendo.